Me da muchísimo gusto saludar a una buena amiga de nuestro programa de noticias, a la doctora Lorianne Jiménez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es que está presentando un nuevo libro, Las vidas que no contaron, la pandemia de COVID-19 no ha terminado, y que parece estarse acomodando en el escenario para que se introduzca una nueva variante. Estimada doctora Lorianne Jiménez Fibi, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muchas gracias, Jesús Martín. Muy bien, gracias. Con mucho gusto de estar nuevamente en tu programa. ¿De qué trata el nuevo texto que está presentando, doctora? Bueno, Las vidas que no contaron puede considerarse, supongo, la segunda parte de Un daño irreparable. En Un daño irreparable, pues narré los acontecimientos que ocurrieron primero alrededor del mundo y en México, desde luego, el foco principal fue nuestro país. En términos de las acciones gubernamentales que llevaron finalmente a los resultados de la pandemia durante el primer año. En Las vidas que no contaron, yo retomo esa historia haciendo una narración en tiempo real de igual los acontecimientos durante el segundo año de la pandemia, pero haciendo un enfoque un poco distinto. El libro inicia en donde se quedó un daño irreparable que era en más o menos a principios de enero del 2021, en donde estábamos arrancando en el ascenso de la segunda ola de contagios, que fue pues la más mortal, ¿no? 5 minutos. Hasta ahora. Y en ese momento, cuando cerré el libro de Un daño irreparable, pues ya teníamos la idea de que la situación se estaba haciendo muy complicada. Pero creo que nadie pudo imaginar la catástrofe que se estaba gestando en ese momento, porque terminó siendo realmente una situación catastrófica que cobró, nada más la segunda ola, cobró más de 135 mil vidas, en cifras oficiales, desde luego, ¿no? Sí. Cifras oficiales. Entonces, pues de ahí, entonces me voy a explicar eventos nuevos que atañen al segundo año de la pandemia, como la campaña de vacunación contra COVID-19, lo que ahora está pasando, que es pues mentiras y desinformación desde los micrófonos oficiales, este intento que se hace por normalizar la tragedia, y desde luego cada vez la mayor falta, cada vez una mayor falta de transparencia, ¿no? Entonces, pues todos estos puntos dejo estos textos como una narración de lo que aquí en México ocurrió durante los primeros 2 años de la pandemia, con el objeto de que se entienda ya a posteriori, subsecuentes, oye, Angel, qué es lo que llevó a nuestro país, a que tanto a la vida. Porque esto nos azotó mucho más duro en México que en otras partes del mundo, y tratar de darle un sentido al por qué esto ocurrió aquí. Sí, es verdaderamente triste lo ocurrido, pero también es muy importante que se escriban todos estos textos, entiendo que esa manera de crónica, todo lo que ha ocurrido, para poder establecerlo en la historia y que no vuelva esto a ocurrir, pero pues, ¿cómo corregir todas las omisiones que se han generado a lo largo de todo este tiempo en una pandemia que, entiendo, doctora, todavía no concluye? Sí, efectivamente, todavía no concluye, y parece que quizá empezaremos a ver algún repunte nuevo en próximas fechas. Ya se está presentando así en Sudáfrica y lamentablemente en Sudamérica y en Estados Unidos. La experiencia que nos ha dejado más de 2 años de pandemia nos dice que cuando empieza en Estados Unidos y en Sudamérica, 2 y medio. Con nosotros, ¿no? Entonces, pues sí, no se ha terminado ahora. Creo que una de las intenciones, que quizás sea la más importante de todas de este libro y también el primero, es Las vidas que no contaron. Creo que quiero hacer honor a todas esas familias mexicanas que hoy pues ya son incontables familias mexicanas que están en duelo por la pérdida de seres queridos cuyas muertes pudieron haberse prevenido de no haber sido por el criminal manejo de la pandemia en nuestro país. Pues cómo se puede tener un futuro, sin duda, yo creo que difícilmente la negligencia que se ha cometido aquí, es decir, se ha dejado toda la evidencia de las negligencias y responsabilidades realmente
muy graves que se han cometido durante estos 2 años, pues precisamente para eso deja uno testimonio, para con la intención que honrar a quienes han sido más afectados por todo esto, que son las familias que han perdido seres queridos, pero también con el objeto de que quede pues un testimonio histórico que permita entender qué fue lo que pasó, para que en un futuro se prevenga en caso de que otra situación similar se presentara. Doctora, finalmente, ¿dónde encontramos su libro, Las vidas que no contaron? ¿En dónde lo encontramos? Pues está disponible en la versión impresa y el audiolibro, están disponibles ya en toda la República Mexicana, en Amazon y en las librerías principales como Gandhi, El Sótano, Sanborns, pues todas las librerías principales lo pueden conseguir, tanto en tienda como en sus portales en línea, de ventas en línea. Bien, pues doctora Jiménez, le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Le envío un fuerte abrazo como siempre y le deseo muchísimo éxito en esta segunda entrega en estos tiempos de pandemia. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Hasta pronto. Gracias. Es la doctora Lori Ann Jiménez Fibi. Ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma.